mis queridos amigos, estamos nuevamente reportándonos. Pudieron ustedes observar al principio ahí la maravilla de paisaje que pudimos disfrutar. Es una maravilla de naturaleza. Yo siempre le digo a cualquiera que tenemos muchísimos paisajes muy bonitos aquí en El Salvador. A pesar de que estamos en verano, todavía se pueden contemplar algunos panoramas muy agradables. En esta ocasión, amigos, como pudieron observar ahí, les estaba enfocando una parrita de Brasil, si no me equivoco. Andamos buscando vara de bambú de la amarilla para mostrarles a ustedes ahí una deliciosa y súper receta, cómo preparar bambú. Una comida pues muy riquísima. Por ahí ya tiene quizá como unos 2 años y medio que nosotros compartimos esa receta para la familia del Salvador Increíble. Y bueno, queremos volverlo a repetir, pero este día andamos en compañía de aquí un amigo pues bastante apreciado por los increíbles. Estamos aquí con el amigo Alex. Así de es. El Orgullo Salvadoreño 503. Así es. ¿Qué tal, amigo Alex? ¿Cómo le ha ido? Pues por aquí, mire, ve, dándole gracias a Dios, porque aquí nos vinimos a encontrar nuevamente en estos lugares donde pues no los esperábamos ver, pero aquí estamos. Y pues mi amigo acá, por acá, de El Salvador Increíble, me dijo, vamos a ir a buscar bambú para hacer una receta. Y pues no, dije yo, vamos entrando entonces. Pero nos hemos topado con la sorpresa de que en este lugar no hemos encontrado hasta el momento. No hay. Pero vamos a trasladarnos quizás para otro lugar, ¿verdad, amigo? Sí, porque digamos ya es lógico que tenemos que preparar esa receta. Porque claro. ¿Usted no la ha probado nunca? No la hemos probado. ¿Cómo nunca le suena la idea de bambú? ¿Usted qué en su mente qué dice? ¿Qué sabe? ¿Qué se come eso? ¿Será que tal vez sí? Porque lo he visto que sí se come. Incluso estuve viendo el video que ustedes hicieron hace bastante tiempo. Pero me llama la atención el sabor que ha de tener. Me imagino que ha de ser igual que la muta o la cuyuya, como le llamamos. Cabal. Me imagino, ¿verdad? Cabal. No lo sé. Acertó. Pero pienso yo que de esa manera o así ha de ser el sabor que tiene. Pero lo vamos a averiguar, ¿verdad? Bueno, ustedes que ya la probaron ya saben el sabor, sí, que tiene. Sí, pero bueno, yo que no la he probado, pues tal vez por eso le daba opciones, ¿va? Como la muta que le llamamos o la cuyuya. Uh-huh. Me imagino yo que debe tener ese sabor. Sí, hay que darle una buena preparación porque prácticamente requiere de bastante fuego porque tiene que quedar bien, dar por lo menos unas 3 hervidas. Uh-huh. Porque el agua que despide es la amarga. Ah, ok. Entonces hay que dejarla que hierva unas 2 o 3 veces y botarle esa agua. Uh-huh. Ya luego ya ella va dando punto, ya está blandita y ya usted comienza ahí a como quien sofríe una muta, claro, con huevito ahí picadito. Ah, okay. Eso es todo. Perfecto, está bien entonces. Así es. Así que ahí estamos, ahí el Orgullo Salvadoreño 503. Así es. Y por aquí están los increíbles. Hola, Rudy, saludos, Díaz. Saludos. ¿No encontraron? No hay nada. No hay, va. No, me están delgaditos, igual como esta. Pues. Están delgadas, va. Pero es que esta no, este es Brasil. Por eso, pero casi así, está bien delgadita. No, así, pues no, tiene que ser una. De las gruesas, sí, por eso. Ajá. Vaya, entonces regresemos, los muchachones. Vamos a caminar entonces. Como pueden observar, amigos, al fondo pueden escuchar ahí el sonido de algo. Ahí es un surtidor, ¿va? Así es. Surtidor que se encarga de, digamos, tirar el agua para poder regar los cañales. Todo este es un territorio de cañeras. Así que todo el tiempo se va a encontrar personas dándole mantenimiento a esto. Exacto. Se ve que han sembrado ajonjolín aquí. Sí. Debe de ser bueno aquí para las milpas también. Sí, es bastante bueno para las milpas acá también. ¿Verdad? Claro. Y si en algún dado caso no se lograra la humedad, pues aquí está el río cerca. Ah, no, hombre, aquí cerquita. Aquí está el río cerquita. Sí. Y aquí pueden agarrar el agua y la traen para acá y la riegan y... Mire, en la vida todo quiere un esfuerzo, pero ese esfuerzo tiene una recompensa. Sí, es cierto. Sí, ese esfuerzo tiene una recompensa que al final es de agrado para uno mismo. Sí. ¿Verdad? O sea, nosotros aquí en el campo, lo que podemos hacer, se hace, ¿verdad? Sí. En este caso,
Por ejemplo, no hubo mucha humedad porque la lluvia en el invierno no fue como se esperaba. Pero acá tenemos el río. Hay que ingeniársela. O sea, uno se las ingenia para poder ver de qué manera lo va a regar, pues, y que el cultivo sí sea de producción para uno, porque el beneficio es para uno, pues, ¿me entiendes? Sí, es correcto. El beneficio es para uno. Entonces, no, aquí, nomás decirles a todos los que nos van a ver allí que también no dejen de pasar allá por el canal del Orgullo Salvadoreño 503 a deleitarse también de muchas recetas típicas que por ahí tenemos. Y también un montón de locuras que siempre hacemos en los canales. ¿De todo? Eso es un hecho, ahí hay de todo, ¿verdad? Así como ahora va a comer bambú. Y después sí vamos a probar el bambú, ver qué sabor. Que tenés que andar con los increíbles, le van a decir, porque esos comen de todo. Sí, me van así, a decir. Así dice la gente, y no. Y voy que, a andar con los increíbles. Como dijo el amigo Alex, no es que, lo que pasa es que no hay que, de todo, hay que inventar. Claro, hay que hacer de todo un poco. Sí. Lo que es básico para nosotros tenemos que aprenderlo, pero lo bueno va. Ah, correctamente. Bien. Exacto. Es verdad. Así que aquí andamos compartiendo con estos muchachos. Hoy. Todo que son los regadíos. Sí, mire, pues. Las cañeras, miren. Quiero compartir esto. Dele. Miren, amigos, qué bonito esto. Pueden ustedes observar los surtidores. Están trayendo el agua del río. Ya entre unos 3 años tienen un terreno los otros así, más que están regando todo, cultivo. Ya está bonito para irse a meter y a bañarse, va. Ajá. Vamos, pura. Vamos, el que no alcance, el que no es mole. No, hombre, no le alcanza una tarea para correr. No, lo alcanza siempre, ya no le alcanza a uno. Lo moja. Ey, mire cómo se ve como arcoíris a veces. Sí. Chulada, gente, mira, ve. Mire, qué bonito va. Chulada. Verde, amarillito. De allá donde estuvimos, sí, mira, acá. Anaranjado. Negro. Sí. Colocho, y veo que varias personas le dan mantenimiento a eso. Solo allá andan 2, 4 para 1, 2, 3, 4, para 5 surtidores. Pero aquí está otro muchacho también. Sí, ahí está. O sea, son 5 personas. Es un buen trabajo. No, claro. Y esto se mantiene desde el mes de noviembre, que la zafra empieza, hasta que caen las primeras lluvias. Eso sí es. Mire, Colocho, aquí cuando vienen a rozar, digamos, a cortar la caña, debe de ser bonito venir a hacer un video. Uh-huh. O cuando la están cargando. Cuando la están cargando. Pueden pasar a mi canal, por ahí tengo un video donde están cargando la caña también. Orgullo Salvadoreño 503. Por ahí estamos, ¿verdad? Compartiendo con ustedes ese video. Les invito a que puedan verlo también. Eso es bonito, ¿verdad? Donde están cargando la caña, donde se ve mucha gente que anda trabajando ahí también. Ahí estamos compartiendo, como decimos, ¿verdad? Diferente contenido, aunque es el mismo canal. Pero siempre tratamos la manera de complacer a muchas personas de los que nos piden, ¿verdad? Porque hay quien, ¿verdad? Siempre te dice, da grabada desde tal lugar. O sea, y de repente uno pasó por ahí y dice, bueno, está bien, lo grabo, ¿verdad? O sea, tratando la manera de poder complacer también a todas las personas que los ven, ¿verdad? Y así, de esa manera, pueden también, ¿verdad? Allí dejar sus buenos comentarios, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Porque esto así es. No, hombre, chulada se mira allá, mire. Mire el arco iris. ¿Sí? Chulada, Michael. Mire, pero este tiene poco que la cortaron, va. Este sí, cañal. Este cañal tiene 2, pero se cortó en la primera semana de diciembre. Tiene 2 meses. Ah, pues sí. Tiene 2 meses. Vamos. Y ahí será que no podemos ir a enfocar ahí el surtidor. No, porque tal vez pueden pensar porque van a querer estar haciendo algo o cosas así, porque están cuidando. ¿Sí? Ahí se va a meter él, dice, iba a salir de otro lado, güey. Mire, Firulay, ahí está. Mira, pues. Tiene que tener como los ojos de la barra, ¿cierto? De la barra. Y yeah, una gran cantidad de agua esto. Sí. Este tubo más o menos es de 12 pulgadas. Este es de 8 más o menos, ¿ve? Ah, ¿y eso? Este es de 8 pulgadas. ¿Y ahí qué marca? El agua, esta es la presión del agua que está llevando ahorita. O sea, que esto está bien computalizado. No, si sí, esto va, pero bien ingenierizado aquí, mira. Yo creía que solo sacaban el agua y... No, mira, y lleva el contómetro del agua. Ah.
pequeñitos así, sí, como chacalincitos pequeños, los pescaditos apenas. Ah, eso sí. Ah, pues sí, hombre. Bueno, está calidad esto. También quiero decirle que aquí en este lugar, aquí una vez nos asustó un lagarto. Aquí dice que aquello es un misterio. Dejámoslos más para acá que con la bulla. Acá es donde va, y más para arriba. No sé a dónde, pero en esta peña de aquí para acá hay una cueva, Vigicolocho. No, no, hombre. Hay una cueva. Se ha podido meter. Dice que si nosotros nos vamos para allá, allá suena hueco. Ajá, allá suena bastante hueco. Hay unos lugares donde usted patea y se escucha bien hueco, como que si hay algo debajo. Bien, bien. Aquí hay lugares bastante misteriosos en la hacienda. Ajá. Hey, mire, Colocho, cómo se ve el vapor que tira esa cosa. ¿Va? Arriba, sí. El que el radiador cree que es chiquito, ¿eh? Ah, pero eso ya va una gran presión de agua. Así es. Ese es como un motor de furgón, va, de trailer, va. Sí, hombre, de volado, sí, sí. Directamente solo lo para eso. Bueno, ¿ánimo? Bueno. ¿Ah? Aquí no, ya estuvo ya, Colocho, solamente. Va. Sí, leí todo ya. Entonces, mis estimados amigos, nos vemos en un próximo video.